behin eta berriro erakutsi diego jaian dugula elkarrekin eta gaina elkartzen gaitun ekintza batean. Alardea denon jaia dala. Eta orduan jo esku pribatu batzuetan denonen den ondamen bat eske hori da lapurketa bat. En mí predomina, cuando pienso en el tema del alarde, una sensación de orgullo. De orgullo colectivo, ¿no? De lo que fuimos capaces de hacer. Y luego, en cuanto a mí, pues una sensación de haber cogido la, de haber sabido cuál era la medida. Que en mi caso significa haber descubierto que soy muy cobarde. Jo, arrotasuna guztiz. Eta asko ikasi dut. Asko ze pertsona hobeagoa naiz. Baina baita ere, ikasketa horretan ere, lehenengo urte izan zen oso gogorra. Osa, emakumeak balkoietan oiuka kete biolen, hori oso fuerte izan zen. Bai Irunen eta Oñarbiko aia izan zen, bueno, una pasada. Osa. Creo que hablan de la memoria del cuerpo. Entonces, en el cuerpo llevamos, yo oigo un chilibito y me descompongo. Llevamos el miedo que hemos pasado. Horrek ere asko indartu ninduen. Eta beldurra sentitzen nuen, eh? Osea, jantzi behar nuen egunean, entxaiatu egin behar nuen egunean, dena hori, uff. Yo, de hecho, pienso que si no hubiera habido esa reacción, yo seguramente ahora no estaría desfilando, porque te cansas, porque a veces te aburres, porque tal, ¿no? Pero frente a esa reacción, lo que te impulsa es el decir, hasta aquí, y a partir de aquí no me movéis, no me vais a mover. Y luego a partir de ahí te lleva la lealtad a las compañeras con las que te has metido en ese lío. Es que no en espero a induce, que va. Hori beste inosentada bat izan zen. Zuk ez duzu ikusten dagoen indar guztiak. Zuk mugitu duzu gizartearen zutabeak, eta zuk etzera konstientea mugitu dituzun zutabe guztiak. Eta orduan, kontrafuerteak, edifizio horren kontrafuerteak eusten duten podere horiek, guk ez genituen ikusten. Karo, nola ez genuen dimentsio hori, karo, ez genuen espero hain duzea izatea. Osa, esa es la realidad institucional, que es la historia de un fracaso, pero nuestra historia es la historia de un éxito. Los alardes crecen. Jaizkibel es mucho más grande que cualquier compañía del alarde. Doblea o triplica la compañía más grande del alarde de Hondarribia. Nosotros crecemos del orden, crecíamos del orden del 10, crecemos del orden del 20% año a año. La nuestra es una historia de éxito. Les hemos puesto contra la pared, les hemos ido arrinconando y el rinconcito legal que tienen ahora, ellos saben que se va a acabar. Lo de que no rija el principio de igualdad en las agrupaciones privadas, se está acabando. Egiten ziren burbujak edo tapoien aurrean jo jendea ba gure alde, osea, bueno, lehenengo urtetatik, osea, que había que ser físicamente valiente. Eta lehenengo urteetan hori da, erraxagoa zan konpainiaren barruan ateratzea, apoio bezala egotea baino, eta horiek dira, bueno, campeones, osea, hori da, gure alarde parekide eta jaizkibelekide marabillosoenak.